Ciudad de México, El Universal. Guión el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jucopo, Mario Delgado, de Morena, anunció que se cancelarán los viajes internacionales de legisladores a Canadá y Bali, a eventos internacionales como una de las primeras medidas de austeridad. En un comunicado, Delgado dijo que la Cámara de Diputados no enviará representantes a la 15 Asamblea Plenaria del Parlamericas, la cual se llevará a cabo del 9 al 12 de septiembre en Canadá, ni al Foro Parlamentario Mundial sobre Desarrollo Sustentable en la ciudad de Bali, a realizarse el 12 y 13 de este mes. Además, el morenista informó que como una de las primeras medidas de austeridad que adoptará esta legislatura, se revisarán los viajes internacionales de esta soberanía. El coordinador parlamentario de Morena destacó que existe un compromiso de los diputados integrantes de la 64 legislatura de conducirse bajo un serio esquema de austeridad que incluye, entre otras cosas, reducir los viajes y viáticos al mínimo. El Universal publicó en 2017 que a pesar de todas las medidas de austeridad por las que atravesaba la Administración Pública Federal, los diputados de la 63 legislatura mantuvieron sus viajes por el mundo para asistir a diversas reuniones internacionales, y en 17 meses gastaron más de 30 millones de pesos para cubrir los boletos de avión y viáticos. Según la relación de viajes del 1 de septiembre de 2015, cuando inició la 63 legislatura, al pasado 1 de febrero de 2017, los legisladores han realizado 277 viajes internacionales a distintos países de 4 distintos continentes: América, Europa, África y Asia. Entre los principales destinos a los que viajaron los diputados mexicanos están París, Francia, Estrasburgo, Francia, Vancouver, Canadá, Londres, Inglaterra, Nueva York, Estados Unidos, Lusaka, Zambia, Tokio, Japón, Amán, Jordania, Dubái, Abu Dhabi, Emiratos Árabes, Lisboa, Portugal y Argelia. Sin embargo, en la actual 64 legislatura se determinó la austeridad. Por eso, Mario Delgado manifestó el agradecimiento y honor que representa la invitación de las representaciones internacionales al Congreso de la Unión Mexicana para asistir a estos eventos y ofreció mantener un diálogo abierto con sus pares en otros países en aras de intercambiar prácticas legislativas. No obstante, señaló que los diputados federales han asumido el compromiso de ejercer las funciones legislativas mirando siempre por el bienestar de todos los mexicanos, para cumplir el mandato recibido por el pueblo en las elecciones del 1 de julio. El coordinador afirmó que el principal objetivo de revisar la asistencia de este órgano del Estado a encuentros internacionales es fortalecer la diplomacia parlamentaria y acabar con el turismo legislativo. Guión Horacio Jiménez y Alejandra Canchola.